que probablemente va a marcar la industria para el resto de la vida. Ocurrió lo siguiente, una imagen que vamos a ver a continuación, donde apareció el presidente Barack Obama en el mismísimo garage de la casa de este señor, que es un comediante y que realiza este programa hace varios años. El momento exacto en que el presidente Obama llega al lugar, lo escuchamos brevemente a continuación. Am I in the orange chair for you, Mr. President? Who's staying in the room? We're doing pictures. Oh my gosh. This is pretty cool. This is the place. This is where it happens. I love this, man. You do? I do. It's my whole life. You everything. But you're like a big cheese now, man. You can't pretend like you're just some. What do you mean? Can I go on pretending? You can't pretend like you're some well, then, you know, little guy should, in the garage. Should you're I move? Not, you're not big time. Should I move? Bueno, en 1993 se marca en términos históricos el inicio de las radios online, pero no es hasta la década del 2000, cuando se masifica el Internet social también, donde ellas comienzan a tomar mucho vuelo. En Chile hay muchos y muy buenos ejemplos, créame, pero vamos a partir, no va a ser el único capítulo, porque ya tuve algunas personas que nos quisieron decir que querían estar acá. Tenemos un set limitado, por lo tanto, vamos a partir con los dos más populares. Y para eso nos acompañan el director y socio de Radio Sport, don Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y también nos acompaña por en el otro lado, Gianco Gallardo, que es el director de marketing de New Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos bienvenidos, días. Están en su casa, relájense. Gracias. Esto es televisión, pero televisión para internet, por lo tanto tenemos un mayor ancho de manga, ¿no? Así que pásenlo bien, vamos a invitar al tiro inmediatamente a nuestras televidentes que nos están viendo streaming en directo, a que envíen sus preguntas, sus dudas, quizás tienen preguntas respecto a cada una de sus radios, para dar un poco de contexto. Radio Sport tiene 67.000 seguidores en Twitter New Radio tiene 40.000 seguidores. Estoy bien, ¿no? Con los dos números. Por lo tanto, ellos tienen, además, que están transmitiendo permanentemente, tienen una influencia también en la lógica de los medios de entretención en Chile. Por lo tanto, tienen mucho que decir de la industria de la entretención, pues, y de la información y de la música. Así que vamos a comenzar hablando primero con usted, señor Pérez Tuesta. Don Castillo, ¿cómo le va? Mucho gusto, tanto sí. Tiempo que no lo veo. Me está acordando que, entre otras cosas, en Radio Sport estuvieron ustedes dos en algún momento. Ah, claro, verdad. Usted condujo dos programas y usted estuvo con uno, que es el programa que sí, sigue sí. Teniendo hoy día en New Radio. Así que tenemos. Se cambió de casa. Sí, ¿no? Sí, sí, porque claro. Habla su radio. ¿De qué se trata el programa? Un programa de publicidad, Zapatillas con Terno se llama. Zapatillas con Terno. ¿Ya? Habla sobre la contingencia comunicacional y publicitaria en el mundo. Ya. ¿Y qué tenía que ver eso en la Sport? Perdón. No, lo que pasa es que me pidió, por favor, no. Lo que pasa es que, bueno, con Gianco además trabajamos juntos porque somos directores de escuela en la Universidad de América, en la Escuela de Comunicación de la Perismo. Aprovechando de pasar a la visa. Grandes escuelas a las que le mandamos saludos, por sí, supuesto. Y a nuestros alumnos que hoy nos dieron clases. Y los profesores. Claro. Sí. Bueno. No, porque además, y de hecho tiene que ver un poco con, si bien creo que nuestros medios son medios de nicho, por ejemplo, el caso del sport es raro porque el deporte es un tema que es súper amplio y abarca demasiado espectro. O sea, por ejemplo, en la misma Radio Sport nosotros hemos tenido, aparte de los programas de deportes, de equipos, etcétera, hemos tenido programas que uno dice, a veces no tienen mucho que ver con el deporte. Por ejemplo, tengo un programa que espero que vuelva luego, un programa de cine relacionado con deporte, películas, y es increíble, uno dice de repente. La gente que escucha la radio de deporte, ya puede que a algunos les guste el cine, pero tenía muy buena sintonía, por ejemplo. Estuvieron ustedes también en con Zapatillas con Terno, que es publicitario, no tiene nada que ver, pero claro, ellos tuvieron que adaptarlo un poco porque el deporte, en términos de marketing, tú lo sabes mejor porque eres experto en eso, en términos de marketing y la industria publicitaria es gigante. Entonces, el deporte te permite tener tener espacio y te permite, en el caso de nosotros, tener programas que a lo mejor no son específicamente deporte, porque es un tema súper amplio en general. Oiga, don Gianco, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Mire, aquí está diciendo, primero nos dice Carolina Herrero, genial momento cuando Obama va a la radio online, sin duda. Yo espero que cosas así también se puedan ver en Chile próximamente. Y Carlos Roberto Toá dice, sí, señor. Qué grande los cabros de New Radio.
¿Hay alguna opinión con las copias que han aparecido de New Radio? Pregunta al hueso inmediatamente. Sí, es re interesante porque, bueno, un dato, tú dices que tenemos 40.000 seguidores en Twitter, que es cierto, pero fíjate que al día, o en un promedio, tenemos 400.000 personas que nos escuchan. O sea, es un 400.000 personas que lo escuchan en el día. Que están conectados a New Radio. En el fondo, sesiones. Sí, claro, y eso es re interesante porque el número de Twitter es engañador con respecto al universo. O sea, efectivamente es un medio que hace ruido y que influye. Y efectivamente hay muchas radios que han copiado el modelo de New. Porque New no es solo una radio. En el fondo, tú entras a New Radio y hay 6 radios online. Claro, expliquemos eso para la gente que quizás no sabe. Tú entras a newradio.cl y tenemos la New Rock, la New Indie, la New Pop, la New Bell, la New CL, en el fondo. Y en el fondo son diferentes radios con diferentes músicas para diferentes segmentos. Es decir, nosotros tenemos un eslogan que es, no es una radio, es un nuevo dial. Ya, o sea, en el fondo tú entras a New y puedes abarcar a todo, a un montón de segmentos. Además, de hecho, disculpe, señorita directora, si la incomodo, podríamos quizás pinchar en algún minuto la... Porque usted además está transmitiendo en vivo. Tenemos transmisión en vivo y en nuestro canal YouTube también. Y tienen algunos programas que son bastante populares además, ¿no? Fondo tienen la figura destacada de las redes sociales. O sea, somos como somos los chicos malos de la radio, en el fondo. Por ejemplo, ahora estamos con la Bernardita Ruffinelli. ¿Ya? Que ella es gran periodista, destacada hoy día. En además, las redes sociales, muy popular. Bloguera. Mira, ahí estamos viendo la transmisión de este minuto de lo que está ocurriendo. Bueno, justamente esperemos que no haya ningún improperio que salga atrás de todo. Imagino que están viendo. Deberían estar saludando en este minuto. Van a ser todos de circular. Pero hay un desfase. ¿Eh? Sí, hay un desfase. Sí, pero bueno, estamos en vivo. Por ejemplo, bueno, con la Bernardita en las mañanas hemos tenido pic de 750.000 personas. Concurrentes. Son los usuarios que están en un minuto específico escuchando o viendo un contenido digital. Muchas gracias. Y de 5 días a la semana, 3 somos trending topic siempre. Y en la noche ahora partimos con Salfate y Lama. ¿Ya? Con Salfate. Sí, claro. En el fondo con el programa Generación VHS, que es un programa repotente que viene con todo un séquito de seguidores y con un perfil de audiencia, de viewers o de escuchas que se dan el tiempo de entrar, de postear el tipe W y escucharnos todos los días. Perfecto. Ignacio, ¿cómo se le ocurrió a usted hacer una radio deportiva considerando que el contexto nacional era que existían varias radios tradicionales deportivas que tenían prácticamente toda la torta de audiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se le ocurre apostar a esto? ¿En qué minuto lo hacen? ¿Quiénes son los cerebros atrás de Radio Sport que los tienen hoy día como la deportiva de Chile, ¿no? Que es el eslogan de... Fue el 2011, de hecho, es interesante, siempre nos acordamos, porque cumplimos 4 años ahora, 4 de julio, estábamos de aniversario, cumplimos 4 años, y la verdad que fue todo, aquí hay que reconocer, tampoco hicimos una planificación estratégica muy pensada, sino que simplemente nos dimos cuenta que en Internet no había un espacio, porque el tema de las radios aire, nos dimos cuenta que primero, por ejemplo, arrendar un espacio en una radio aire, por ejemplo, para hacer un programa deportivo, que en el caso de nosotros, es carísimo. Es prácticamente inmanejable en términos financieros. Y nos empezamos a dar cuenta que, de pronto, en Internet ya se estaban abriendo ciertos espacios. Tú lo sabes mejor, hace 4 años todavía el tema de la radio online era muy mirado, era mirado como casi algo amateur todavía. Y nosotros, como el gran desafío que tuvimos, fue no hacer simplemente transmisiones o cosas aisladas, sino que entrar en una radio con funcionamiento de un medio de comunicación formal, como que fuera una radio FM. De hecho, nosotros, si agarramos la estructura de la radio, la podemos poner en radio aire sin ningún problema. Quisimos darle ese vuelco. Y fíjate que en 4 años, yo diría que los 2 primeros años, nos terminamos consolidando. Y ahí también aparecieron otras radios de deporte, incluso más específicas. Incluso nosotros tenemos relación con otras radios. Por ejemplo, ¿no? está la Radio Sur Chile, que es de la U, está hace poquito de meses formó una radio Colo-Colo, que somos Chile Radio, esta Frecuencia Cruzada, que es de la Católica, gente que trabaja con nosotros en el sport, y que uno dice, a lo mejor son competencias, y no son competencias, porque en el fondo cada uno tiene su nicho específico, están los muchachos también de CNX, que se enfocan en las transmisiones de los partidos, del campeonato de fútbol, entonces cada uno creo que ha ido ocupando su nicho, quizás, claro, nosotros a lo mejor somos los más grandes, porque fuimos, entre comillas, los primeros, pese a que hubo antes de nosotros sí hubo una radio en Puerto Montt,
y de Juan Rafael Maldonado. Que claro, colega que también fue corresponsal de acá. Claro, que fue uno de los pioneros en este tema. Pero claro, el estar en Santiago y nosotros le dimos, nosotros nos tiramos en serio con todo hacer una radio y felizmente nos ha ido bien. Pero un tema que obviamente uno ya, pero se tiene que ir modernizando. Aclaren una cosa y a nuestro público que nos está viendo. Si yo se me ocurre en este minuto dejar el estudio, digo, me voy del programa, me voy a hacer una radio online, ¿qué o cuál es el desde? ¿Cuáles son los requisitos básicos para poder hacer una radio online en los términos de lo que estamos hablando? Aquí estamos hablando de dos empresas que son formales, que tienen una dedicación absoluta al respecto, no es algo amateur, no es algo como un hobby, ¿no? Claro. Esto es formalmente una radio que se transmite por internet. ¿Cuál es el desde de eso? Ambos. Bueno, no sé si quieres contestar tú primero. Tener algo que decir. O sea, lo primero que todo es tener una propuesta de valor con respecto a lo que tú quieres decir. ¿Qué es lo que quieres entregar como medio? Porque no es llegar y poner música. En el fondo, los medios hoy día, un medio que adquiere valor, que tiene oyentes, auditores, seguidores, viewers, es un medio que dice algo, que tiene una propuesta. En este caso, la New, como la Sport, tienen una propuesta que es diferenciadora, que tiene valor, y que, ojo, y que está hecho por profesionales. Esto no es, con todo respeto, desde un living. Estos son estudios formales con inversiones grandes y que en el fondo hay periodistas, aunque no nos guste mucho, no. Hay periodistas que están a cargo de esto. Hay gente que sabe de esto, hay generadores de contenido, hay inversión. Por tanto, yo siento que lo primero que hay que hacer es entender que esto es serio y que muchas veces los medios como los nuestros son medios que tienen más audiencia que medios tradicionales. Y por tanto, comprobable, además. Claro, por tanto, hay que hacerlo bien. Sí. Hablando de usted, acaba de deslizar así como una crítica muy, muy solapa. No, no, audiencia que comprobable, dice usted. Sí, en el fondo yo también vivo lo mismo, ¿no? En los medios digitales tenemos audiencias que uno puede saber perfectamente quién te está escuchando, a través de quién te está escuchando, cuánto tiempo, etcétera. ¿Qué le parece? Esto es bien, hay que ver con las radios online, pero tiene que ver con las radios. ¿Qué le parece la medición de audiencia que se hace en las radios convencionales? Es una discusión larga y que además me imagino que ustedes también tendrán una opinión como. Mira, a mí me. Incluso yo lo hablo con los colegas y con gente de la radio aire. Si bien hay un. Se hace por encuesta, no sé si la gente sabe que se hace por. A través de encuestas. Expliquemos eso en el fondo, sí, un poco. Y esto es un sistema de medición que se viene haciendo, no sé, 30 años, no tengo idea, hace muchos años. Pero la verdad que hoy, por ejemplo, a propósito de nosotros como Radio Online, y yo siempre lo hablo con otros colegas que también están en Radio Online, nosotros, el tema internet, tú sabes, como decías tú, quién te escucha, cuándo, a qué hora, desde dónde, cuál es el comportamiento. O sea, ya internet en este caso es el que tiene científicamente la mejor medición de todas, incluso que la televisión abierta, que si bien se acerca un poco a la realidad porque hay una proyección estadística, que un punto de rating son tantas miles de personas, claro. Pero en internet es exacto. Si hay una persona escuchando la radio, tú sabes que hay una persona y no es, no son 1.500, es una. Quizás, claro, tú haces de ahí una proyección, también se hace una proyección. Pero en el fondo, de nosotros. ¿Tú planteas que puede haber un falseo de datos? Es que lo que pasa es que las radios aire. ¿No muestral del total? Absolutamente. Lo que pasa es que además, fíjate, cuando las radios aires plantean, somos primera sintonía en ejecutivos jóvenes, no sé. La verdad, con mucho respeto, pero no sé basándose en qué cosa. Y ojo que además, ¿dónde la gente escucha radio aire hoy día solamente donde las online no están en competencia? En el auto. Y ojo que va a quedar muy poco porque los autos ya están entrando. Incluso tú puedes conectar el celular y lo conectas con el cable y escuchas claro, como estuviera. Probablemente el gran talón de Aquiles para las radios online todavía es que la infraestructura, que no depende de ustedes, la infraestructura del internet móvil todavía tiene ciertos baches, ¿no? Y eso permite que. Ahora yo siento que las radios aire sí responden todavía a un público específico. Por eso que, por ejemplo, yo no se me ocurriría nunca, en el caso del Sport, ponerme a competir, por ejemplo, en la transmisión de un partido con una radio aire, ni por si acaso. Ahora, porque ese no es mi foco tampoco. Ahora, ojo que hay también un tema que es de calidad de la audiencia o de compromiso de la audiencia. Sí. En una radio online, como las nuestras, la audiencia busca, te busca. Se da el tiempo de poner www.algo o de descargar su aplicación. Claro. En el fondo hay un compromiso previo. Por tanto, tu propuesta de valor, tu contenido, realmente debe ser interesante y diferenciador. Porque en la radio de auto o en la radio off, en el fondo, uno pasa. Pero en la radio online o en un producto online, este mismo el programa el que estamos ahora, o sea, el auditor o la audiencia te va a buscar.
se da el trabajo porque algo está buscando de ti. No hay zapping de y ese algo que está buscando de ti es la responsabilidad nuestra. Como medios digitales, en el fondo, tenemos, yo siento, aún más responsabilidad y necesidad de ser creativos y aportar valor a nuestros auditores. Porque además lo que dice Yanko, por ejemplo, si yo tengo un programa que tiene, lo están escuchando 90 personas, uno de esas 90 personas... es poco, no es tan poco, porque son 90 personas que en las radios nuestras, yo creo que a ti te pasa lo mismo y a las otras también, por ejemplo, alguien que escucha, no sé, el programa de nosotros, cualquiera, de básquetbol, de tenis, etcétera, algún programa de algún equipo, es increíble que cuando se conectan la baja es casi cero, es decir, es tal el nicho, es tal el como decía Yanko, la calidad del este caso del auditor, el de consumidor de contenido, que no es que entren 100 y después a la media hora hay 2, sino que generalmente se marcan las mismas tendencias y es un auditor que además está escuchando voluntariamente y generalmente se quedan casi todos los programas. Entonces eso hace también, que como decía Jaco, que sea una, es un más que auditor, yo diría un consumidor de contenido distinto. Tengo dos preguntas que son algo incómodas, pero que tengo que hacerlas porque tienen que ver con nuestra audiencia. La primera tiene que ver, la vamos a mostrar en pantalla, que dice, gran gestión de Radio Sport, pero a New en particular dice que se cayó mal tratando a sus auditores la realización del programa Tierra 2. Yo la verdad desconozco de qué se trata esto, pero en pro de la transparencia y de las preguntas que hace el público, queremos hacértela de todas maneras. Sí, bueno, el Tierra 2... ha sido el programa ícono de la ¿De qué se trata? Disculpe, yo no lo escuchaba nunca. Mira, el Tierra 2 estaban estos personajes Abello y Ruminot. Felipe Abello y Ruminot. Abello, un probador de aquellos. Claramente, sí. Por el tipo de conductores, no era un programa que tratábamos a nuestros auditores de princesitas de INE. Ya, perfecto. No, pero ahí ya voy entendiendo. Totalmente. Es decir, y ojo, que la persona que dice que nos caímos... ha sido el programa que le dio el éxito de audiencia desde ahí a New Radio. Perfecto. O sea, Abello y Ruminot agarraron un público que nos escuchaban diariamente 180.000 personas que no fallaban. Claro, Abello en un momento terminó rompiendo el estudio, tirando los regalos de los auspiciadores al aire. Era un quilombo. Pero funcionó perfecto con nuestros auditores. Muchos, como el que nos acaba de postear, se fueron heridos. Claro, y probablemente como ha funcionado Abello en todos los medios que ha estado. Pero claro, y los que se fueron heridos... termina saliendo probablemente... Claro, y los que se fueron heridos hoy día están en Radio Dine. Perfecto. Otra cosa, señor Pérez Tuesta, nos dicen acá, ninguna radio online tiene 750.000 auditores, ni siquiera el 10%. Son datos falsos. No sé, pues, ¿a raíz de qué...? Yo nosotros no tenemos... Claro que no tenés. Ojalá tuviera esa audiencia porque en este momento me iría un yate ahora en este momento a Viña del Mar. No. Bueno, pero ahí está leído lo de Max Valdés para... Sí, no, nosotros, por ejemplo, audiencia general, promedio, por ejemplo, los programas que más se escuchan, generalmente llegan a 2.000 personas. Programas generalmente los equipos más populares, es bastante lógico también el desarrollo. Pero fíjate que nosotros tampoco apuntamos tanto a eso porque tenemos... en el fondo vamos más por la cantidad de nichos que tenemos. Si un programa, por ejemplo... Como por ejemplo, programa de básquetbol, programa de tenis. Teníamos programa... Además cubren uno en terreno, ¿no? Que han viajado por Chile. Sí, y de hecho tenemos un programa de rally móvil, que lo hacemos con la gente del rally móvil. De hecho, este fin de semana hay fecha el rally móvil y nosotros tenemos... Ustedes trasladan gente. Trabajamos con el rally móvil y nos vamos todo el fin de semana, en este caso a La Serena, a cubrir el rally móvil. Entonces cerramos la radio el fin de semana en el sentido que no transmitimos fútbol ni partidos de Colo-Colo o la U, sino que... vamos y transmitimos todo el fin de semana con el equipo que de hecho viajan ahora el jueves. Y es raro porque hemos tenido que aprender a transmitir rally. Es como, ¿cómo transmitir rally? Es raro. Porque uno está acostumbrado a transmitir básquetbol, tenis, fútbol. O uno se acuerda en tuerca de la Fórmula 1, del verde. Pero es porque estás viendo ahí. Claro. Pero el rally es súper difícil transmitirlo y la verdad que llevamos un año y tanto ya con el rally móvil. Y ha sido una de las experiencias. Y hay la gente que quiere de verdad, los tuercas que quieren saber cómo van las distintas categorías, si ha habido accidentes, si hay abandono. Claro. Todas las carreras, tanto del... sobre todo sábado y domingo, descarga la aplicación, pincha la radio y además nosotros obviamente en el Twitter que somos bastante potentes también, vamos, entonces por ejemplo un rally móvil que lo escuchen realmente 200 personas, 250 personas, son 250 personas que no tenían la opción de escuchar en otra parte, en vivo y en directo el rally móvil. Oye, disculpa, ahora con ese punto, el de los 750.000 auditores, efectivamente puede que online en el minuto no esté ese número, pero... concurrente. Claro. Pero por las características del medio, donde uno puede ver los podcasts y escucharlos nuevamente. El consumo on demand, digamos. Un programa, en el fondo, tiene una
un múltiplo exponencial re importante. Claro, yo le cuento que este programa, por ejemplo, tiene un 1% de audiencia streaming y todo el resto de la audiencia es on demand. Totalmente. Y sigue ocurriendo de los programas que fueron hace más de dos meses. Hay programas que doblan incluso su audiencia, digamos, su descarga en el podcast, que los que lo vieron concurrente en directo. Mire, don Carlos Toa pregunta... Carlos Toa, nuevamente. Otra pregunta... más o menos, pero es una buena pregunta de todas maneras. Dice, ¿han sentido algún tipo de discriminación de las radios convencionales? ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Usted ha querido hacer alguna alianza y que no le haya resultado? En el caso de New Radio, le pedimos a las radios convencionales que no se sientan discriminadas por nosotros, por la cantidad de gente que estamos teniendo. No, de hecho, ojo que hay muchos medios que son tradicionales que se nos han acercado a las radios online. Para en el fondo hacer alianzas, porque los medios tradicionales se están dando cuenta del poder que estamos teniendo los personajes que estamos en estos medios no tradicionales. Sí, claro. No, yo al revés, porque además, bueno, la relación del medio periodismo deportivo somos, nos conocemos todos, entonces buena onda. Siempre hubo buena recepción al principio, y ya cuando empezamos a ser un poquito más grandes, no ni cerca. De hecho, mucha gente que trabaja en radio aire tienen programas en el Sport o comentan el Sport, sí. Relatores que relatan con nosotros y relatan en Radio Aire. Entonces, y además nosotros tenemos alianzas con radios regionales de aire, Radio FM, desde Arica hasta que eso, por ejemplo, les permite transmitir un partido. Entonces, de una ciudad extrema del norte. Tenemos dos ventajas. Nos sirve nosotros como publicidad en las regiones, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos un partido nosotros, se cuelga realmente la radio Antofagasta, por ejemplo, un clásico que lo transmitamos nosotros desde el estadio, se cuelga una radio Antofagasta, la de Valparaíso, etcétera. Y nos sirve. Y al revés, cuando las radios regionales transmiten partidos, y nosotros privilegiamos los partidos que no, ahora se televisan todos, pero antiguamente cuando el CF no los daba todos, privilegiamos transmitir partidos que no los estuvieran dando por televisión, porque así la gente tenía, el hincha de ese equipo tenía la facilidad para escuchar. Así que nunca hubo, no, al revés, yo creo que incluso hay muy buena onda en general, al menos con nosotros. Sí. Tenemos otra pregunta de YouTube y que justamente tenía que ver con la pauta de mis preguntas, así que muchas gracias a Camilo Atem que nos está escuchando. ¿Cómo generan ganancias las radios online? Porque claro, en las plataformas digitales cada vez tienen más audiencia, pero también se enfrentan al problema, al dilema de generar, monetizar, como se dice hoy, o generar ingresos, ¿no? Para poder mantener la calidad de esos medios. ¿Cómo lo hacen en el caso de usted en New y en Sport? Complejo, muy complejo. No, en el caso de nosotros, por lo menos, nosotros, a ver, fundamentalmente el arriendo de espacio. Obviamente, eso significa que yo, Eduardo Castillo, te compro una hora para transmitir lo que yo quiera. Exactamente. Bueno, dentro de los marcos ahora no sé qué quizás con qué cosa me sí, claro, usted, digamos, ser, pero sí. Claro, en el fondo así en términos sencillos es eso, y obviamente con un valor que no es ni cerca el que te cobrarían en una radio. Pero en una relación de no sé, si en una radio online te cobra uno, ¿cuánto te podría cobrar por la misma hora una radio tradicional? 7, 8. ¿10? ¿100? 7. 7, 8. Es más o menos la relación. Ya, entonces, perfecto. Eso publicidad muy enfocada, poco, pero sobre todo el arriendo de espacio. Y también estamos viendo otras fórmulas de financiamiento, porque en el fondo, si bien obviamente los costos son mucho más bajos que en una radio, en un medio grande, hay costos. Nosotros somos empresa que pagamos todo, del arriendo, la luz, internet, sí, sueldo, claro, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no, nosotros estamos bajo los costos, pero comparativamente a una FM, claro, no tiene comparación. Ahora, eso, y estamos viendo también gestionar otros proyectos con los cuales financiar ciertos espacios a través de la cultura. Ya, vamos a hablar del futuro, porque caso, también me interesa en el caso de ustedes cómo es el financiamiento. En el caso nuestro, bueno, hay varios caminos, pero uno es el tradicional, que es vender el espacio, ¿cierto? El banner, que ya se vende nada, o la nota en el programa. Pero antes de eso tenés que tener un flujo de gente importante. O sea, claro. Por tanto, tenés que traer gente, animadores, conductores, como tú, importantes, que tengan un buen discurso, ¿cierto? Y que te atraigan gente. Después de eso se comercializa. Pero en el caso de New Radio en particular, sin decir las claves del éxito, generalmente nuestro éxito está dado por generar tecnologías para los productos. Por eso hoy día hay televisión en New Radio. En el fondo generamos aplicaciones, tecnologías, bajadas, activaciones más comerciales, más publicitarias, que ha sido un poquito la vuelta para poder ganar plata como un medio pequeño. Ya, hablemos del futuro. Porque claro, estamos hablando de radio online hoy. Vimos al comienzo este momento increíble que se vivió en una radio online en Estados Unidos cuando estuvo el presidente
Barack Obama, hemos hablado del presente, de cómo se construye una radio online, pero me imagino que con la misma lógica de la tecnología que va tan rápido, que a nosotros, por ejemplo, acá en CNN nos va a seguir constantemente innovando, para la gente que nos sigue más fielmente, antes del programa hicimos, por ejemplo, Periscope, que es algo que estamos haciendo todos los días para un público también de nicho. ¿Cuáles son los próximos desafíos? ¿Cómo se ven ustedes o cómo ven sus radios en 2, 3 años más? ¿Qué piensan que van a estar haciendo? ¿Qué innovaciones tienen en mente? Este es el momento para la volada del programa, ¿no? Así que pueden aquí casi hacer brainstorming al aire y en vivo. Para futuro, yo creo que, a ver, nosotros, ojo que también esto es un camino de aprendizaje, porque uno realmente traza algo y como la industria y la tecnología avanza tan rápido. Y la tecnología y el comportamiento de la gente que consume. O sea, el que nos empezó a escuchar el 2011, el tipo de auditor, es otro del de hoy día. O sea, en 4 años esta cuestión ha cambiado feroz. El deporte va cambiando también, hay otras maneras de percibir. Entonces, nosotros tenemos, obviamente, un poco lo que decía Yanko, ya que el nombre radio le quede como el nombre, ¿no? En el fondo, que es Radio Sport. Pero sí, de aquí a fines de año, porque nosotros hemos ido todo con calma, lento, pero queremos hacerlo bien, también tener nuestro canal de YouTube y con producciones de programas así como este, a lo mejor no tan bueno como este, pero programas como este. Muchas gracias. Entendiendo el streaming. Pero después hacemos un negocio. Sí, claro. Porque en el fondo entendiendo que hoy día la gente, los que tienen menos de 30 años, generalmente no escuchan radio en un aparato de radio y no ven televisión como la veíamos nosotros o la vemos todavía. Es todo on demand, entonces hoy día es todo directo. Entonces estamos enfocándonos ahí y además sí, y es algo que ya lo estamos profundizando, estamos abriéndonos a nichos súper específicos de deporte, porque hay un montón de, no solamente de deportes, de disciplinas deportivas, que también lo estamos haciendo, sino que también al deporte que hace la gente en general. Hay muchas organizaciones, hay muchos, incluso desde los colegios, desde las municipalidades, gente que hace súper buena pega en términos de deporte y no tiene ni un espacio de fusión, ni uno. Claro, entonces creo que nosotros también, porque ahí está también mi rollo con la responsabilidad social que tenemos los medios y los periodistas de también de generar espacio a otras cosas. Ya, ¿y en New Radio cómo se ve el futuro? En New Radio el futuro es el presente hoy día, en el fondo. ¿Qué es lo que hicimos? Ya no nos llamamos New Radio. Hoy día es New Broadcast. O sea, en el fondo hoy día somos un multimedio. Hoy día no hacemos radio, hacemos radio, hacemos streaming, hacemos redes sociales, hacemos aplicaciones, hacemos tecnología. En el fondo, la mirada es entender que, como bien dice Nacho, que el consumidor cambia. Que la forma de consumir medios, la forma de consumir información cambia y eso es lo que tenemos que entender y hacernos cargo de eso. ¿Para dónde va a ir New Radio? Para donde vaya el consumidor y eso nos va a implicar cambiar las veces que tengamos que hacerlo. Y no es venta, es la forma que tenemos de ver este tipo de medios, porque es como funciona. Perfecto, bueno, estamos llegando al final del capítulo de hoy de En Directo. Hemos hablado de las radios online, que son estas que transmiten solo por internet, en algo que es un fenómeno que llegó para quedarse, obviamente es una era donde los distintos medios digitales están creciendo, imponiéndose, y por supuesto vamos a tener a otras expresiones en este programa. Hemos tenido community managers, hablamos del trabajo de ellos, hemos hablado de los youtubers, que son los más populares, han estado acá varios de ellos acompañándonos, periodistas deportivos especializados en Twitter, otros en Facebook, ya van a venir los de Instagram, van a venir los que están haciendo buenas cosas en videos cortos. Todo el mundo, toda la gente que hace internet va a tener cabida acá en directo, así que los esperamos en un próximo capítulo. Yanko, Ignacio, un placer, mucho éxito para lo que viene en su Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos y hasta el próximo viernes.